Las seis sinagogas de Praga aún se mantienen en pie en el corazón del barrio judío de Josefov, algo que podría parecernos sorprendente teniendo en cuenta que la ciudad fue ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El motivo de que estas sinagogas se conservasen es bastante siniestro, pues los nazis pretendían convertir la zona en un museo sobre aquella raza extinta, que estaban convencidos que terminarían siendo los judíos. En este barrio judío de Josefov, de Praga, podemos ver seis sinagogas, como la Sinagoga de Pincas, Maisel, Sinagoga Alta, Sinagoga Vieja Nueva, Clausen y la Sinagoga Española. Afortunadamente, las sinagogas se han preservado en buen estado y hoy podemos visitarlas, incluyendo también la entrada al cementerio judío. Junto a la Sinagoga Española hay una estatua de Kafka, lugar donde la gente posa y se hace fotografías. Esta Sinagoga Española deslumbra. Es la sinagoga más importante de las seis por su interior, decorado con motivos moriscos que recuerdan a la Alhambra de Granada, de ahí su denominación como española. En la parte superior de la sinagoga hay un pequeño museo bastante interesante, con documentos, fotografías y objetos relacionados con la historia de los judíos en Praga.
El antiguo cementerio judío de Praga, ubicado también en el barrio de Josefov, es un lugar sobrecogedor que tiene su propia historia. Durante más de 300 años, fue el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. El cementerio judío se creó en 1439, datándolo así la primera lápida, y aunque fue creciendo a lo largo de los años, no se extendió todo lo debido y actualmente se puede apreciar todo su carácter intacto. Debido a la falta de espacio, los cuerpos se enterraban unos encima de otros, llegando a más de 10 apilados. A día de hoy, se pueden ver más de 12.000 lápidas. Thank you.
La visita al cementerio judío de Praga no podemos calificarla de otra forma que no sea imprescindible. Para muchos visitantes, entre los que nos encontramos nosotros, es el lugar más impactante de la ciudad y representa parte de su historia.